Hola, yo soy Conra y les presento las enfermerías. El 15 de abril se considera el Día Mundial del Arte por el nacimiento de Leonardo da Vinci en 1452. Da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Marco, ¿qué estás haciendo? Para que me guste mucho. Ah, como Leonardo da Vinci. Ahí tenés. Si lo hubiera preguntado qué quería ser de mayor, habría contestado: pintor, médico, ingeniero, escritor, científico, músico, inventor, arquitecto, dibujante, escultor, filósofo, poeta. Pero nadie se lo preguntó, porque su padre lo había tenido con una mujer que no era su esposa. El niño, Leonardo, sentía una curiosidad sin fin por todo y decidió aprender por su cuenta. Su único problema era que le costaba concentrarse en algo y acabar. Destacó en el dibujo y fue recomendado para trabajar como aprendiz de un taller de Florencia. En aquella época en Italia, los grandes artistas tenían mucho trabajo y necesitaban un montón de ayudantes. Pintó uno de sus cuadros más conocidos, La Última Cena, a la vez que era contratado como ingeniero para mejorar las defensas de varias ciudades, por entonces muy inválidas. También es el autor de cuadros más famosos del mundo, La Mona Lisa, considerado desde el principio como una obra maestra. Según parece, la razón de su misteriosa sonrisa es que mientras Leonardo pintaba, siempre había músicos o cómicos para que la modelo no se aburriera. Como inventor, creó el submarino, el helicóptero, el tanque, el coche, el traje de buceo. Aunque ninguno de ellos funcionaba en realidad, fue el primero en tener las ideas. De hecho, dejó más de 13.000 páginas de ideas, estudios y notas, y se cree que eso es solo un tercio de todo lo que escribió. Hoy en día, muchos consideran el mayor genio de la historia del mundo. Como el propio Leonardo siempre decía, entre risas, no está mal para alguien sin estudios. ¡Qué genio fue Leonardo da Vinci! Agus, ¿sabías que acá hice unas pinturas? A ver. Hice acá también otras. Muy lindo. Soy Luisa y les voy a contar quién fue Antonio Berni. Antonio Berni fue un pintor argentino. Nació en Rosario en 1905 y murió en Buenos Aires en 1981. Durante 60 años se dedicó a las pinturas, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de la Argentina y de América Latina. Una de sus creaciones más conocidas son Juanito Laguna, creado a finales de los años 50, y Ramona, la cual se desarrolló a partir de 1962. La cosa que vuelve original a Antonio fue que reciclaba basura para sus obras de arte.
Hola, yo soy Conrado, estamos en el Lectu TV en el programa especial por el Día del Arte y hoy vamos a entrevistar a Martín Bustamante. Buenas tardes, Martín. Hola, ¿cómo andás, Conrado? Muy bien. Bueno, comienzo con la primera pregunta. ¿Dónde naciste y si de niño ya te gustaba mucho dibujar? Nací en Suardi, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el estilo que utilizas para a tus obras? Pinto y me gusta la pintura figurativa y bueno, y eso, pinto. No sé, el estilo es... qué pregunta, ¿no? No sé qué contestarte. Pero me encanta. Mi pintura tiene mucho dibujo, pero me gusta mucho la pintura, me gusta la figura humana, me gusta sobre todo como el color real, como las cosas, viste, como el mundo físico, digamos, produce muchas variedades, muchas complejidades de color y de, sobre todo en el color, no tanto, si bien represento, tiendo a representar mucho la forma, pero para mí es como que eso es una excusa como para que la pintura se exprese, ¿no? Bueno, ¿y cómo te surgió la idea de ser artista plástico? Y a mí me encantó siempre, solo no dejé de dibujar nunca y bueno, me seguí como comprometido con eso y en algún momento eso se transformó en algo más serio, pero no, sí, lo va decidiendo, me parece, de a poquito y en un momento, nada, me apasiona tanto que se transforma en algo muy serio, pero finalmente no deja de ser como ese juego o ese momento tan lindo que todo el mundo experimenta, ¿no? Solo que es un momento que hace así como se pone seria la cosa o y uno quiere aprender más y quiere como profundizar. ¿Qué características debe tener una figura para considerarse artística? Una figura, una pintura, algo. Sí, una pintura, una foto. Sí. Qué difícil. Son todas unas preguntas re difíciles las que me estás haciendo. Yo pienso que tiene que tener la capacidad como de conmovernos, fundamentalmente. Conmovernos, conmover al que la mire y después que tenga que tener alguna relación con las disciplinas, pero ¿viste? Hay obras de arte que son totalmente rupturistas y que generan su propia disciplina, así que me parece que fundamentalmente es conmovernos, puede conmovernos la belleza, pero puede conmovernos la expresión, puede conmovernos algo triste, algo feo, algo fuerte, por eso es que es eso. Bueno, es difícil correr esta pregunta. ¿Y dónde estudiaste la carrera para convertirte en un artista? Y bueno, viste que como que no es como una profesión, algo medio complicado, porque no es que estudiaste y te recibiste en un título de artista plástico. Hice unos años de estudio en la Escuela de Arte, la Casa de Santa Fe, en la Mantovani, y después seguí explorando solo, pero bueno, eso, vas haciendo, vas trabajando y vas relacionándote con gente, en algún momento empezás a compartir tu trabajo, te parece que más o menos está bien y ahí un poco el mundo te empieza a devolver esos artistas, ¿no? No es tanto que vos, por un lado, me parece que es algo que vos decidís, con lo que te decidís comprometer y por otro lado empezás a comunicar con el mundo y a compartirlo y ahí me parece que se produce entre esas dos cosas, ¿no? La vocación de uno y
inquietud las personas, cómo perciben lo tuyo. Bien, ¿y el arte se debe entender, se tiene que mirar de una manera o el arte debe hacerse, o sea, con los sentimientos que vos tenés y la gente no tiene que mirarlo de una manera, o sea? Ahí no sé si te entendí, pero me parece como que hay dos preguntas, ¿no? Pero me parece que, bueno, que un poco ya la estás respondiendo vos. Me parece que lo fundamental es ser genuino y, en principio, lo que vos, ¿no?, querés, en cuanto al hacerlo, ¿no? En cuanto al hacer las cosas, me parece que es, bueno, si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si no va a ser la orientación vos mismo para explorar lo que a vos te interesa expresar? Siempre está la mirada del otro como trabaja, imaginada, digamos. Entonces, sé que eso es algo con lo que hay que relacionarse y hay que tratar de tener en cuenta, pero de que hasta cierto punto creo que es que no te quite la posibilidad de profundizar en vos. Y por otro lado, las personas que miran, me parece que no tienen por qué mirar las cosas. Digamos, me parece que tienen que no hace falta ninguna para mirar. Parece que es un lugar súper natural, te conmueve o no te conmueve, por el motivo que sea, te llega, no hay que hacer mucha más pregunta para ti. En todo caso, por ahí sí, si te da sentido preguntarte a partir de las cosas que, bueno, te conmovieron, digamos, ¿no? Si te gusta algo, si hay algún grupo de una cultura que te mancha, que te parece genial, bueno, por ahí puedes indagar por qué, ¿no? Pero bueno, como todo. ¿Y cómo es el proceso de creación de los artistas? ¿Cómo es? Y pienso que cada uno tiene, creo que tiene una, tiene su proceso, justamente me parece, porque no creo que hay no creo que, como no hay una forma, digamos, que tengan que ser hechas las cosas, ¿no? Entonces, porque me parece que se supone que el artista plástico lo que busca es expresar esa particularidad, eso que es diferente de cada uno de nosotros. Entonces, en última, habrá escuelas de forma de hacer las cosas, pero me parece que es más, está aceptado de que cada uno descubre, desarrolla su método, su sistema, y después, como que entonces sería como cada uno construye su obra, o cada uno llega a la obra, es bueno, es algo muy personal, me parece que cada uno encuentra, construye, descubre, alguien te ayuda o no, bueno, eso. Bien. ¿En qué artista te gusta o te conmueve a vos? ¿Qué artistas? Un montón. Y en diferentes momentos, pero me gusta mucho, por ahí contiendo con lo que te venía diciendo, me gusta mucho Rembrandt, siempre Velázquez, o dentro de los clásicos, después pintores de Vitando, Gustav Klimt, me gusta muchísimo, me gusta. De este siglo se murió hace poco un pintor llamado Lucian Freud, que era el nieto del creador de psicoanálisis. Y ahora hay un pintor español llamado Antonio López, que también es grande, que me gusta muchísimo. Como un montón, esos más o menos. ¿Cómo pintas a tu hija? ¿Cómo? La Antonia ha hecho dibujo, ha hecho pintura, no sé si entiendo bien lo del cómo, pero bueno, por ahí jugamos, le saco fotos, así hay fotos que por ahí me encuentro que le sacó la mamá, empiezo como a jugar con eso, como a hacer algún pegotearla, a ver si hay algo que me interese entre las intimidades, digamos. Imágenes que todos sacamos de momento, con los celos, con todo. Por ahí alguna me gusta por algo,
o alguna le digo yo, che, hagamos esto, y bueno, no sé, es como que ella siempre que nació pintando y sigo pintándola, no sé bien qué, como cualquier cosa, por algo que me gustó y no sé ni por qué algo me llama la atención y arranco, y algunas cosas terminan en obras de esta. Bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Gracias por la entrevista. Hola, soy Gene. Le voy a contar esto. Les voy a contar la obra Ejercicio Plástico del artista mexicano David Siqueiros. Fue realizado en 1933 justo a otros artistas argentinos, entre ellos Castiglino y Berni. Fue pintado originalmente en las paredes, el techo y el piso de un sótano en Buenos Aires. Estuvo varias veces al borde de la desaparición y permaneció 17 años encerrado en un mural. Llegó al Museo del Bicentenario en el año 2010. Yo fui a ese mural, fui al museo y vi el mural. ¡A bailar morenada, compadre! Hola, soy Angie y les voy a hablar de tres artistas plásticos jujeños. El primero del que les quiero hablar es Juan Manuel Tarí y Tolay. El otro es Ariel Cortés. Y el tercero del que les quiero hablar es Félix González. Los tres artistas buscan mostrar el respeto que la cultura jujeña tiene por la Pachamama, por sus tradiciones y obviamente por el carnaval. Donde vive el amor y en mi tierra vive el carnaval. Darío Tolay hace intervenciones artísticas en telas en lugares turísticos de Jujuy para la Secretaría de Turismo para promocionarlos y también hace eventos benéficos. Vaya enamorada del amor y en mi tierra vive el carnaval. Con Ariel Cortés ocurre lo mismo, pero él realiza con sus alumnos de sus talleres obras pictóricas en grandes murales que después se subastan para beneficio de las comparsas. Por último, Félix González realiza donaciones de sus obras para los niños de las escuelas rurales de San Antonio de los Cobres. Un dato curioso es que los tres fueron elegidos durante los últimos 10 años para hacer la ropa del grupo jujeño Los Tequis. Ellos han utilizado en tres periodos diferentes la ropa diseñada por estos tres artistas. Carnaval, morenada llena de color, baila enamorada del amor, y en mi tierra vive el carnaval. Soy de ese lugar donde nace el sol.